pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Generosidad. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2. Pablo les hablaba a los corintios sobre las ofrendas de las que se mantenía la iglesia. Pero no es de dinero de lo que yo quiero hablaros. Me gustaría hablaros de en qué y cómo sois y somos prosperados todos aquellos que formamos parte de la iglesia. De cómo somos edificados, de cómo crecemos, de cómo vamos madurando, entendiendo y entregando, en definitiva, de cómo vamos siendo prosperados espiritualmente. Cuando yo comenzaba a ir a la iglesia, no comprendía casi nada y mucho menos aquello del diezmo. Ahora sí os hablo de dinero. Tal vez fuese por haber estudiado con jesuitas, pero era sumamente reacio a que mi dinero pasase de mi bolsillo a las arcas eclesiásticas. Fue pasando el tiempo y fui comprendiendo y aceptando aquellas cosas que en un principio se me hacían difíciles. Comencé a dar diezmo de mi dinero y alguna ofrenda. Es decir, que en todo esto del diezmo y las ofrendas, mi esposa fue quien más me ayudó a comprender y a poner en práctica lo que leía y escuchaba. Así que acomodé nuestra economía a aquello del diezmo y dejó de ser un problema. Hasta que Dios me llevó un pasito más allá. Me mostró entonces que ya no se trataba de dinero, que en realidad también se trataba de mi vida, de dar de lo que yo había sido prosperado, no de lo que había prosperado mi economía. Aquí se volvió a plantear un problema, mi ocio. Al final entendí que ser cristiano no es dar dinero, es dar la vida. Yo pretendí durante un tiempo acomodar mi ofrenda a mi cartera, y esto fue un error. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 6. Hay tiempos de nuestra vida en los que nos quedamos como dormidos espiritualmente. Tiempos en los que no aportamos nada ni a nuestras vidas ni a nuestro entorno. Somos como muebles inútiles a los que parece que da igual hablar que no. Es como si todo lo que escuchásemos cayese en un pozo sin fondo. Decimos, sí, estoy siendo edificado, mi vida está prosperando. Pero, ¿a dónde se está yendo toda esa edificación? ¿Dónde va todo aquello que te edifica? ¿Por qué no te veo crecer si estás siendo edificado? ¿Por qué no me ven crecer si estoy siendo edificado? Somos un cuerpo, amigo mío. Somos un cuerpo y si mis brazos me dicen estamos siendo fortalecidos, he de poder trabajar con ellos. Pero las cosas se caen de mis manos y pierdo aquello que deseo agarrar y así me empobrezco. ¿Estás siendo prosperado? Da de eso que está prosperando tu vida. Comparte con los que te rodean esas bendiciones que están llegando a tu vida. Y del mismo modo en que estás siendo prosperado, edifica a tus hermanos. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Esto lo podéis encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 16.
Jesús les puso en un aprieto a sus discípulos, pero también así ellos pudieron comprender hasta dónde llegaba su fe y qué era lo que en verdad tenían y de lo que carecían. Así ocurre en ocasiones con nuestras vidas. No tenemos nada que ofrecer, estamos rodeados de hambrientos y no tenemos nada para ofrecer. Sin embargo, la gracia de Dios siempre está presente y las manos generosas de Cristo siempre están dispuestas a alimentar y edificar. Ellos comerán, pero tú seguirás pobre hasta que cambies de actitud. Porque Cristo siempre viene a hacernos crecer y fortalecernos en nuestra debilidad. De nosotros depende aprovechar el tiempo o desperdiciarlo. Hoy quisiera animarte a dar la parte en la que estás siendo prosperado, a que seas generoso y compartas con tus hermanos aquello que ha edificado tu vida en este último tiempo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.